El desarrollo urbanístico que se está construyendo en Barrio Transporte tiene que ver con la decisión de utilizar ese terreno que en su momento había sido usurpado y luego liberado para la construcción de 192 departamentos distribuidos en cuatro bloques con un plazo de construcción de 14 meses. Se ha hecho la licitación correspondiente y la adjudicación a las empresas ganadoras. A partir del mes de septiembre se ha hecho el acta de inicio y a partir de ese momento, contando 14 meses, llegaríamos al mes de octubre del 2024 para la terminación del mismo. El financiamiento lo hace el Gobierno de la Nación y una vez que la construcción está llegando a su final, se hace el correspondiente llamado a inscripción para todos aquellos aspirantes que quieran participar del sorteo. Tienen que hacer la declaración jurada y llegado el momento se fija la fecha del cierre de inscripción para hacer el sorteo correspondiente a través de la Lotería Nacional con la presencia de las autoridades y del escribano, de un escribano que garantice la transparencia del mismo. Este desarrollo urbanístico es uno más de los que venimos ejecutando en todo el territorio de la provincia, como por ejemplo en Parque Federal, acá en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, en Pérez, en Las Parejas, en Rafaelas y en otras localidades. Tiene que ver con la decisión política de priorizar el tema del hábitat y la vivienda para los santafesinos.